Bueno, este hecho surge en el día 1 de enero, a eso de las 19 horas, cuando se toma intervención, eh, se toma conocimiento, quiero decir, a través de Central de Comunicaciones sobre un ignio que se estaba produciendo en el Jardín 6, el Jardín 6, eh, que está ubicado en Caroquinca y... Carroquín este, fue este, afectado eh, no al no 100%, pero sí un gran porcentaje, eh, especialmente la parte posterior del jardín. Involucra sala informática, algunas salas este, que están enfrente y este, el hollín, el humo que se esparció, eh, parte del ignio también se esparció por lo que es el entretecho. Este, la, parte, eh, anterior, la parte anterior de este edificio, digamos, este, quedó más eh, tiznado por, otra, por otras cuestiones, digamos, por el mismo ignio, este, quedó afectado por tiznamiento. Bueno, en relación a este hecho, desde ese primer momento, en donde el subcomisario Dersel de la División Policía de Bomberos este, determinó como un hecho intencional, desde ese primer minuto este, se estuvo trabajando a través de la recepción de distintos testimonios, se tomó este, declaración a los empleados Pomis, a los porteros, a la gente de seguridad que tiene este jardín, a los vecinos. Se hizo un amplio relevamiento por todos los sectores y bueno arrojó un resultado de que la identificación de una señora que casualmente ella, este, a eso de las 19 horas de ese primer día de enero, pasó por frente al jardín, eh, por calle Caroquinca, vio allí entre cuatro a cinco menores, dio la descripción de uno particularmente, al, sobre lo cual se empezó a trabajar. Este, al día de hoy este, están todos identificados. Podemos decir que son cinco menores, eh, rondan las edades entre los 14 y 15 años. Y... Eh, tenemos el rol participativo de cada uno de ellos, eh, qué es lo que hizo cada uno de ellos en ese momento en el jardín. Eh, un hecho triste, así que bueno, eh, dimos toda la información al juzgado, ya cuentan ellos con la información, se le adelantó el resultado al secretario penal el mismo día viernes a la tarde, así que ellos evaluarían girar las actuaciones al juzgado de familia para la intervención pertinente.